Entonces no puedo con mi vida. El sabor verde de Tabasco con la chef Elvira Alfaro. Así que lo me quiero mudar. A disfrutar de este taller aquí en la explanada del Museo de Historia Mexicana. Vénganse a disfrutar del festival del cacao al chocolate. Es que desde aquí en la explanada del Museo. ¿Cómo se dice? El despegue, al aterrizaje. Todo se ve tan verde y bonito. Es la emoción del momento. Y tengo miedo porque eso es mucha suerte. Mucha, mucha suerte. Igual me voy a morir al rato o algo. ¿Por qué vas corriendo? Miren, ya sé que esa cosa es un taco. Yo le decía una quesadilla o algo así. Esto es machacado. Es como huevo con carne, no sé, sí. Y ese refresco raro. Pero está muy rico. Pues te traigo hambre, pues. Esto es picadillo. Y hay muchos venados, ¿no? ¿Cómo va a ser? Ya comimos, ahora estamos siguiendo a mi madre a la perdición porque no sabemos a dónde vamos, ¿verdad? Pues es que con ese paseo ya podemos cubrir todo. Mamá, es el turibús, cuesta como 250 por persona. Pues en Mérida creo que se puede estar 150. Siempre digo que me voy a subir, pero nunca lo hago. Porque pues coda. Porque de aquí soy. ¿Por qué dicen que son codos? Porque así le dicen a los regiomontanos. Ay, ahora estoy dentro del Palacio del Gobierno. Que está muy bonito. ¿Era Palacio de Gobierno? Espérense. Sí, el Palacio de Gobierno. Nuevo León. Estamos viendo el módulo de información para preguntar por lo del turibús. O lo que sea, porque como les digo, el vuelo es a las 4, tenemos 2 horas y hay que regresar al aeropuerto como a las 2 de la tarde y ya. Oh, vean eso. Bueno, creo que no se ve porque está contra la luz. Son las vitrinas Miguel Hidalgo, Benito Juárez. Wow. Es increíble esto, ¿Saben qué? Estoy como en mi momento de reflexión. Sí, he tenido demasiada suerte en los últimos meses. Bueno, en general todo el año he estado bastante bien, como... Sí, tengo mala suerte, la verdad. Sí, tengo mala suerte. Me golpeo cada rato, me caigo, me paso a matar. Pero... también son estas cosas, así que... Sí, soy de suertuda, la verdad. Y ahora... O sea... Obviamente, me maté a ahorrar para ir a mi concierto y... lo del boleto de avión, bla, bla, bla. Pero, o sea, vine de gratis a Nuevo León. O sea, ya dije mucho sea, ¿verdad? Lo siento. Ya, sí, voy a dejar de quejarme porque si esto no suelta, no sé qué es. Por favor, que mi pila me alcance porque ya está sufriendo. Es una maravilla esto. Ahorita que me metí, entre sales por aquí, ¿no? Me di la cabezota con unos arbustos. Pero, güey.
cuando pienso que ya no puede mejorar, ¡pum! Mejora más. Viernes 13, papá. Y la vida es maravillosa. Ya está maravilla de la vida. No puedo.